transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua. Radio El Pensamiento, 880 kHz. Y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. Ya estamos en el mundo a través de internet. Radioelpensamiento.com. La emisora más libre para opinar e informar. Radio El Pensamiento. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radio cadena de oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes. Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Saludos amigos oyentes y aquellos que nos siguen a través de Facebook Live en nuestra señal de Trinchera de la Noticia. Bienvenidos a esta audición de jueves. Aquellos que creyeron que era viernes, como yo, de repente, que era lunes, perdón, de repente creí que era lunes y eso terminó desarmándome los primeros minutos de la mañana. Estaba contento, pero al final estamos en jueves. Hablamos del tiempo a propósito. La onda tropical número 20 se está desplazando sobre el territorio nicaragüense, interactuando, dice Ineter, con un centro de baja presión localizado en el Océano Pacífico. Esto significa lluvias para la tarde. Hemos tenido ya algunas briznas en la ciudad capital esta mañana. Sin embargo, debemos prepararnos para la tarde, que puede ser un poco más fuerte el aguacero, tanto como el de ayer, que terminó frustrando la parte final del acto del 19 de julio. El día de hoy se mantienen pues las lluvias fuertes, aisladas en el Pacífico, dice Ineter, o sea que no van a ser ni moderadas ni aisladas. Están pronosticando lluvias fuertes con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en época de lluvia. Las temperaturas andan entre 31 y 33, no van a bajar. En el norte igual hay pronóstico de lluvias de ligeras a moderadas, lluvias fuertes con mayor ocurrencia en el centro del país. Estamos hablando de Huaco, Chontales, con temperaturas máximas ahorita de 29-31. Para la tarde, lluvias dispersas en los litorales y los lagos, oleaje moderado en el Caribe. Ya les digo, en el Caribe se están previendo olas de entre medio metro y 2.40 metros, que son bastante altas si se considera que están acompañadas por rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora. En cuanto a esta noche y amanecer del viernes 21 de julio, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, el pronóstico se mantiene nublado con lluvias y tormentas eléctricas de ligeras a fuertes en el Pacífico del país. El Caribe sigue recibiendo mucha precipitación. Mañana sale el sol entonces a las 5:29 de la mañana y se oculta a las 6:13 minutos de la tarde, según este informe. Nos vamos entonces así a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. Pues sí. 60 minutos. El ejército de Nicaragua incautó esta mañana aproximadamente 75 tacos de cocaína que eran trasladados. Eran 750 tacos, corrijo, 750 tacos de cocaína que iban siendo trasladados a bordo de una lancha aparentemente nicaragüense. Estaban en 38 sacos. El ejército recibió información de la ciudadanía de inteligencia de que una lancha transportaba la droga en un punto llamado Hualpasixa, a 100 millas al sur de Bilwi. De inmediato, una lancha de la Fuerza Naval fue en persecución de esta lancha. Cuando los encontraron, los delincuentes tiraron la droga al agua y huyeron.
las autoridades no pudieron hasta ahora detenerlos, capturarlos, según el informe que se nos ha dado. Falta aún que se dé el dato preciso de cuánta droga fue, pero repito, eran 38 sacos de droga que contenían 750 tacos de cocaína, lo cual es bastante, bastante considerable. Mientras tanto, hay información de una persona que falleció ahogada en el lago de Apanás. El informe dice que Denis Mauricio Estrada Herrera, de 21 años, murió ahogado al volcarse la lancha en que viajaba, andaba pescando más bien con un amigo, en el lago de Apanás, en Jinotega. El cuerpo fue encontrado en el mismo lugar donde se había sumergido. Se le entregó a su hermano Henry José Estrada Herrera. De acuerdo con la información, su amigo José Manuel Picado Altamirano, de 21 años, dijo que de pronto la lancha en que andaban comenzó a llenarse de agua y luego se volcó, se hundieron, en el que falleció este joven, según la información que están proporcionando los familiares. Aún falta pues que la policía, la medicina forense, pues dé el dato correspondiente a la circunstancia en que falleció este joven. Bueno, el río Escondido, dos ríos se han salido ya de sus cauces y están causando daños en la zona central, en la zona entre el Caribe Sur y el centro del país. Hablamos de los ríos El Zapote y el río Escondido. El río Escondido tiene como principal amenaza que si continúa subiendo y esta onda tropical, la número 20 que está por llegar, podría impulsar el incremento del caudal, podría afectar el muelle de Rama, que desde ayer está en una situación considerada de emergencia. Las autoridades locales le han pedido a los pangueros que hacen el viaje entre Rama y Bluefields, aproximadamente 2 horas, que lo hagan en ese tiempo o en el menor tiempo posible, que tengan cuidado con el caudal del río Escondido hasta Bluefield, porque está lleno de maderas, troncos, árboles que han sido, o ramas que han sido derribadas por las lluvias, y basura que arrastra el río. Esto haría más complicada la gira, pero si el tiempo utilizado para hacer el viaje es más de 2 horas, la situación podría complicarse, según han dicho las autoridades. El río Zapote, que está en la zona de Nueva Guinea, se ha desbordado también y ha inundado decenas de casitas que están a la orilla. Ha invadido las casas de los campesinos, que están perdiendo alimentos y enseres personales, porque la situación no han recibido hasta ahora información precisa de las autoridades de qué hacer. Sin embargo, se estaban organizando ya brigadas de apoyo y rescate para llevarlos a otra zona, según la información que nos está llegando. Por otra parte, la Cruz Roja no ha dejado de sorprenderlos el día de hoy con un informe sobre las atenciones ayer. Dice que, a pesar de que habían miles de personas en la Plaza de la Fe y que el alcohol corrió en cantidades, solo hubo un intoxicado de alcohol. En total, la Cruz Roja hizo 71 atenciones ayer, en los cuales destaca que hubo personas con hipertensas, 11 casos, 11 atenciones a personas hipertensas, un infarto se atendió en el lugar. Hubo 11 niños extraviados que fueron entregados a sus padres, registrados oficialmente. En total, 71 personas, pero solo un intoxicado por alcohol. Bueno, hay que tomar pues esta medida, esta información, pues con todo el cuidado que se merecen para estos casos, claro.
Bueno, los pasajeros que vuelan a Estados Unidos desde unos 300 aeropuertos internacionales del mundo, incluyendo el Aeropuerto Internacional Sandino de Managua, comenzaron desde la medianoche de ayer a aplicar medidas de seguridad más estrictas con los pasajeros. Aquellos que llevan teléfono celular, que llevan computadoras, tabletas, MP3 para escuchar música, son sujetos ahora a una doble revisión, la que pasa por los escáneres de control y después la revisión manual en las bolsos de mano que traen las personas al momento de abordar el avión. La medida se está aplicando con la protesta de millones de personas en el mundo que consideran de que fueron avisados tardíamente, pero además innecesariamente, porque al pasar por los escáneres es bastante seguro. Se han hecho inversiones en todos estos aeropuertos, incluyendo el de Managua, para tener escáner más preciso. Además, hay una revisión aleatoria que se hace con perros que son especializados en explosivos y en drogas, que se está haciendo ahí, aunque a veces no es lo molesto que uno podría pensar, pero se hacen en todos los aeropuertos. Ahora hay que agregar que antes de subir al avión, le van a revisar a uno todos esos aparatos, incluyendo los electrónicos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos le avisó a las aerolíneas le avisó a sus clientes de que a partir de esa fecha entonces se están tomando las medidas. Efectivamente, ya se han acelerado incrementado las medidas de control en el aeropuerto Sandino de Managua. En temas internacionales, el paro empresarial de negocios en Venezuela arrancó hoy, pero además acompañado de la instalación de barricadas en diferentes puntos de la ciudad de Caracas y otras importantes de Venezuela. La situación eleva con esto la situación política en ese país, mientras el presidente Nicolás Maduro dice que responderá con más fuerza en las calles. A su vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros miembros de la cúpula gobernante ya tienen responsabilidad penal en el centenar de muertos que han ocurrido en las protestas. El régimen persiste en la violación sistemática de la Constitución y el uso sistemático de la represión violenta. Los únicos medios que se permiten mantenerse en el poder, escribió Almagro en su tercer informe entregado el día de ayer a la opinión pública. La cadena de mando de Venezuela comienza en la cima de la estructura jerárquica. Tanta responsabilidad penal tienen quienes elaboran la política y planifican la estrategia como quienes participan o son cómplices en la aplicación de esa política de represión, dijo el secretario general de la OEA. Bueno, tenemos más titulares con Alfredo Salinas y Miranda. El director del Instituto de Ayuda al Consumidor, Instituto Jurídico de Ayuda al Consumidor, don Juan Carlos López, ha dicho a los medios de prensa que ellos continúan con sus temas de los recursos que han introducido sobre la tarifa del transporte, sobre el incremento de la energía eléctrica, y también llevan el tema de procompetencia o con procompetencia sobre Faganic. Ellos siempre están adelante con esto y tienen fe en que se vayan a resolver estos temas, porque ya han tenido respuesta en otras demandas, dice don Juan Carlos López. Hoy hablamos también con el presidente de Faganic, Salvador Castillo, quien habla sobre el tema de el ganado. Mañana viene al país el ministro de Agricultura de Texas para hablar sobre el ganado Big Monster, este ganado que ha venido entrando poco a poco al país. Estaremos hablando sobre este tema con don Salvador Castillo.
También hoy se estuvo hablando con don José Adán Rodríguez. Él anunció un evento donde se va a profundizar sobre la salud, la seguridad y el ambiente en el trabajo. Dice que al año se han reportado 30.000 accidentes laborales. De esos, ¿cuántos son los que fallecen? Anda por un poco más del 1%, dice don José Adán Rodríguez. De eso también estaremos hablando aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Hay una preocupación de impulsar aquí en Nicaragua un tema de la termotalia. Es un tema que lo estará profundizando doña Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo. Kitty Monterrey habló hoy sobre el discurso de Daniel Ortega, lo que considera menos confrontativo que de costumbre. Dice doña Kitty que Dios hizo el favor de interrumpir ese discurso y por eso dilató solo como 20 minutos, porque mandó un aguacero bastante fuerte, dice doña Kitty Monterrey. Pero también se le preguntó sobre el candidato que está cuestionando la escogencia. Ella dice que no escogen, ellos eligen, dice. Pero la escogencia es la que está manifestando don Omar Lola, concejal actual en la alcaldía de Managua, que forma parte de Ciudadanos por la Libertad. Don Mauricio Mendieta, ¿qué es lo que ofrece? Don Mauricio Mendieta dice que los principios con los que se conformó el movimiento de acción y reflexión MAR no se contrapone con la decisión de ser candidato a la alcaldía de Managua por Ciudadanos por la Libertad. Nosotros estaremos llevándoles esto y más aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba, recordándoles que diariamente estamos en vivo por Facebook Live en la cuenta de Trinchera de la Noticia. Además, estamos en vivo, por supuesto, en Radio El Pensamiento en los 880 AM. Ustedes pueden ver el video cuando crean conveniente a través de Facebook. Solo nos buscan en Trinchera de la Noticia, los avances de 60 minutos con Javier Reyes Alba. O ya saben, pueden vernos en directo. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el detalle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.